Al concluir el asueto vacacional de Semana Mayor, el gobierno del estado de Tamaulipas informó que gracias a la importante afluencia de pacientes registrados en los diferentes sitios turísticos del estado, la derrama económica se estima en más de 500 millones de pesos, que contribuirán al fortalecimiento de cientos de negocios y empresas locales. La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, Mónica González García, señaló que gracias a las condiciones de confianza generadas por los operativos que el gobernador Ejido Torre Cantú instruyó desarrollar en coordinación con los ayuntamientos, la afluencia superó todas las expectativas. Destacó que la afluencia total en esta Semana Santa fue de 827.202 visitantes y 140.582 vehículos. Los principales destinos turísticos fueron Playa Miramar en Ciudad Madero, Playa Bagdad en Matamoros, La Pesca en Soto la Marina, Barra del Tordo en Aldama y La Carbonera en San Fernando. Además, un 20% de las personas que visitaron Tamaulipas en este asueto disfrutó del turismo rural, modalidad que día a día se fortalece en el estado con intensas campañas de difusión. Por lo que respecta al origen de los turistas, la mayoría fue de Nuevo León, aunque también hubo afluencia de Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, Texas, Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato. Los resultados demuestran que el centro del país se presenta hoy día como un mercado de alto potencial para el turismo tamaulipeco, ya que el Estado de México y el Distrito Federal constituyeron el segundo lugar en cuanto al número de vehículos que visitaron la entidad.